En este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo crear una página web en un servidor profesional en menos de 2 minutos. Y además lo vamos a hacer totalmente gratis. O casi totalmente gratis, dependiendo de un par de factores que vas a ver a continuación. Así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es ir directamente a la web de la empresa de hosting, la cual lleva un montón de años funcionando perfectamente y es una de las mejores empresas de hosting que podemos encontrar en el sector. Más adelante te voy a detallar un poco más todas las ventajas que ofrece este hosting profesional. Bien, debajo del vídeo te dejo el enlace, hacemos clic en él y nos va a llevar directamente a la zona de los servicios que ofrece, entre los cuales podemos encontrar registro de dominios y hostings de todo tipo, como por ejemplo hostings SSD, WordPress, PrestaShop, Magento, SEO, Reseller, VPS y un largo etcétera. Todos optimizados al 100% y funcionando las 24 horas, 7 días a la semana sin ningún tipo de caídas. Nosotros lo que queremos es un hosting gratis o lo más barato posible, así que vamos a elegir el hosting SSD básico. Para ello hacemos clic en comprar ahora. Lo primero que necesitamos es un dominio, lo cual es básicamente el nombre que va a tener nuestra web o nuestro blog. Y aquí nos dan a elegir tres opciones: registrar un nuevo dominio, transferir un dominio que ya tengamos en otra empresa o usar un dominio que ya tengamos desde otra empresa. Así que si por ejemplo ya tenemos un dominio en otro registrador, podemos seleccionar esta opción, ponemos aquí nuestro dominio y listo. No tendremos que pagar absolutamente nada por el dominio. Vamos a imaginar que no tengo ningún dominio y que quiero registrar uno nuevo. Así que escojo la primera opción y voy a registrar una de las extensiones más baratas. Como podemos ver en su web, esta empresa nos ofrece varias extensiones por menos de un euro al año, como por ejemplo las .xyz, .1, .space, .website, entre otras muchas. Como podemos ver aquí, hay cientos de extensiones que podemos elegir. Y para este ejemplo voy a registrar mejoreslibros.xyz para que veas paso a paso cómo es todo el proceso. Entonces escribimos aquí mejores libros, a la derecha seleccionamos la extensión xyz y hacemos clic en buscar. Esperamos unos segundos y vemos que nos dice que el dominio está disponible. Así que elegimos este dominio y hacemos clic en continuar. Ahora nos pide que elijamos el ciclo de facturación del hosting que vamos a contratar. Podemos elegir pago mensual, pago trimestral, anual, etc. Cuanto mayor sea el ciclo, más barato nos va a salir el pago, como es natural. Pero nosotros queremos el hosting gratis, o lo más barato posible, así que en esta ocasión vamos a elegir mensual y hacemos clic en continuar. Y aquí vemos el resumen de nuestra compra. Tenemos el hosting mensual, el cual nos costaría 3,5 euros al mes, y el registro del dominio, que nos cuesta 99 céntimos al año, haciendo un total de 5,44 euros. Y ahora viene la magia. Vamos a venir aquí abajo, donde nos pregunta si tenemos un código de promoción, y vamos a colocar el código AlexTV mensual y le damos a validar código. Estos códigos los vas a poder encontrar abajo en la descripción de este vídeo para que solo tengas que copiarlos y pegarlos sin tener que escribir absolutamente nada. Y voilà, se nos aplica el cupón de descuento con el que vamos a tener los dos primeros meses de hosting completamente gratis. Así que vamos a poder probar el hosting durante dos meses sin pagar absolutamente nada y en el tercer mes podremos decidir si queremos continuar y empezar a pagar 3,5 euros o si preferimos darlo de baja e irnos a otro hosting o lo que sea. Aunque te aseguro que cuando compruebes la calidad de esta empresa y veas las ventajas que tiene, te vas a querer quedar sin ninguna duda. Como vemos ahora, lo único que nos quedaría por pagar sería el dominio, el cual añadiendo el IVA nos saldría por un pago de 1,20 euros para todo un año. Y como dije al principio, si ya tuviéramos un dominio, este lo podríamos quitar y pagaríamos cero. Por lo tanto, conseguiríamos dos meses absolutamente gratis sin pagar hosting, ni dominio, ni nada. Y si por ejemplo estamos preparando un proyecto un poco más serio o simplemente sabemos que vamos a estar más de un año con nuestra web, puede que nos interese contratar un ciclo anual, ya que de esta manera nos ahorraremos aún más dinero. Para ello simplemente le damos a editar en el plan del hosting y aquí elegimos anual. Como vemos, ya nos regalan dos meses de descuento automáticamente al elegir este ciclo y además de estos dos meses gratis, también vamos a conseguir un 10% de descuento y un dominio gratis. Para ello hacemos clic en siguiente
Y como vemos, ahora nos aparece un mensaje donde nos dice que este cupón no es válido, ya que es el cupón que habíamos añadido antes y que solo sirve para el ciclo mensual, no para el anual. Así que aceptamos y lo eliminamos. Y para este ciclo anual, vamos a poner el siguiente código: AlexTV anual. Validamos y listo. Ya tenemos un 10% de descuento para todo el año y además nos llevamos un dominio totalmente gratis de regalo. Con lo cual, un año entero en un hosting profesional más un dominio nos saldría solamente por 38 euros. Y de esta forma tenemos la tranquilidad de que no vamos a tener que pagar nada más durante todo un año. Sin embargo, para este ejemplo, como no queremos pagar tanto, vamos a elegir el plan mensual. Y ya solo nos quedaría poner nuestros datos personales y realizar el pago, el cual puede ser a través de tarjeta, PayPal, transferencia bancaria, etc. Y una vez ya rellenados todos los datos, ya solo nos queda aceptar los términos y condiciones y hacer clic en completar pedido. Y si entramos a nuestra cuenta, veremos que ya tenemos nuestro hosting completamente habilitado. Y desde aquí podremos solicitar la cancelación de nuestro servicio, podremos ampliarlo con un simple clic y podremos administrarlo. Y ahora vamos a ir rápidamente a instalar WordPress en nuestra página web con un simple clic. Para ello hacemos clic en entrar a cPanel y aquí vemos nuestro cPanel con nuestro dominio. Y para instalar WordPress vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a buscar Instalatron, la cual es una aplicación que nos sirve para instalar un montón de aplicaciones en nuestra página, como por ejemplo todas estas que vemos por aquí. Nosotros vamos a buscar WordPress, la cual está aquí, hacemos clic en ella y hacemos clic en instalar esta aplicación. Aquí nos pide el dominio donde lo queremos instalar, el cual está perfecto, y todo lo demás lo dejaremos tal cual viene por defecto. Vamos para abajo del todo y hacemos clic en instalar. Y ya solo tendremos que esperar unos segundos a que se instale todo de forma completamente automática. Simplemente con esperar unos 10 segundos ya lo tenemos todo completamente instalado. Ya tenemos aquí nuestra página web y tenemos aquí el sistema de administración donde podremos controlar todo el WordPress de nuestra página. Y ya podríamos entrar, por ejemplo, a nuestra página, en la cual nos aparecerá una plantilla por defecto de WordPress. Y si por casualidad aparece un error como este, no te preocupes, simplemente tienes que esperar, ya que a veces puede tardar incluso 48 horas en activarse todo correctamente. Para chequear esto, puedes dirigirte a servicios, hacer clic en dominios y aquí vas a ver el estado de tu dominio. Si aparece como pendiente, es que tienes que esperar y cuando se cambie activo es que ya lo tienes todo listo y ya podrás empezar a trabajar en tu página web. Para instalar una plantilla en nuestro WordPress es muy sencillo. Para ello nos vamos a dirigir a esta página, la cual te voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo. Y aquí vamos a tener miles de plantillas gratis para WordPress que vamos a poder descargar sin ningún tipo de problema. Arriba podemos filtrar las plantillas según lo que estemos buscando para nuestra web y de esta forma vamos a encontrar lo que buscamos mucho más fácil. Una vez que encontremos una plantilla que nos gusta, hacemos clic en descargar y guardamos el archivo. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro panel de WordPress y una vez en nuestro panel vamos a ir a apariencia y vamos a hacer clic en añadir un tema nuevo. Hacemos clic en subir tema, en examinar y aquí vamos a seleccionar la plantilla que nos acabamos de descargar. Hacemos clic en abrir y le damos al botón de instalar ahora. Una vez que nos aparece que el tema se ha instalado correctamente, hacemos clic en activar. Y ya tendríamos la plantilla completamente operativa. Podemos visitar el blog y vemos que la plantilla ya está activada y ya solo tendríamos que configurarla y dejarla a nuestro gusto. Y ahora vamos a ver algunas ventajas de este hosting profesional. La primera es que vamos a tener un servicio de atención al cliente de los mejores que he visto, y eso que he probado muchísimos hostings en mi vida. Es totalmente en español y nos van a resolver nuestras dudas o problemas en cuestión de minutos. Podemos tener asistencia por teléfono, por ticket, por email, etc. Los servidores son de gran calidad y están totalmente optimizados para el uso que quieras darles. Y lo mejor de todo es que nunca tienen caídas, o es muy raro que tengan alguna.
Los precios son muy baratos, comparándolos con la competencia vemos que ofrecen un servicio 10 a unos precios súper asequibles. Otra ventaja es que vamos a tener 2 meses gratis usando el código mensual y un 10% de descuento y dominio gratis usando el código anual, los cuales tienes en la descripción del vídeo, lo que viene genial para empezar y probar el servicio que ofrecen. Y además de todo esto, nos ofrecen una garantía de satisfacción de 15 días. Por lo que si durante los primeros 15 días no estamos satisfechos con el servicio, nos harán un reembolso de nuestro dinero sin ningún tipo de problema. Y aparte de todo esto, puedes ver todas las demás ventajas que existen en este hosting directamente en su página web. Esto ha sido todo por este vídeo, espero que te sirva y puedas crear tu página web sin problemas. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y no te olvides de dejar un like.